Bueno, quería que notaran una cosa antes de escribir esto, que una matriz diagonal, en consecuencia de esa definición, es una matriz que es a su vez triangular superior e inferior. De manera que la parte por encima tiene ceros y por debajo tiene ceros, que dice que lo único que puede tener elementos que no son ceros son la diagonal. Entonces, este teorema se refiere a una matriz cuadrada en cualquiera de los tres casos, diagonal o triangular superior e inferior, ¿no? Bueno, resulta que el determinante de A se puede calcular como A sub 1, 1 multiplicado por A sub 2, 2 multiplicado por A sub 3, 3 multiplicado por A sub n, n. Es decir, el determinante de este tipo de matriz es simplemente el producto de los elementos de la diagonal, ¿no? Bueno, aquí estoy utilizando este símbolo, lo mejor es conocido para algunos, este es un símbolo de productoria que es similar al de sumatoria, ¿no? Solamente que es multiplicando en vez de sumando, ¿no? Entonces, en esos casos, en los ejemplos anteriores, podemos determinar muy rápidamente cuáles son los determinantes. Por ejemplo, la primera matriz era triangular superior. Habíamos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, como esta matriz es triangular superior, el producto de los elementos diagonal ya nos da el determinante, que sería 1 multiplicado por 5 multiplicado por 5.